Y bien, acabamos de llegar a Chilca y esta es la zona donde están las salinas, ¿eh? Ahí está el paradero, pasando el peaje de Chilca, justamente aquí hay como también una especie de peaje para que los carros puedan ingresar, ¿eh? Entonces, ustedes lo que hacen es venir por esta zona para que puedan llegar hacia las salinas de Chilca. Ahí estamos, vamos por este camino. Esta ruta que nos va a llevar directamente hacia las lagunas. Pueden tomar un mototaxi, pueden tomar alguna movilidad o si vienen con su propia movilidad. Sin embargo, preferimos caminar para conocer mejor, ¿eh? Aquí hay algunas zonas, algunos terrenos todavía vacíos y así es que directamente nos vamos hacia las salinas. Bien, entonces de acá directo llegamos hacia las lagunas. Primera de ellas, La Milagrosa. Chilca, ahí está, esta es la zona de Chilca, ¿ve? Ahí está el punto donde nosotros nos vamos a dirigir para ir a las lagunas, ahí está, ¿ve? Bien, si ustedes quieren saber qué atractivos turísticos hay aquí, aquí verán, ¿ve? Ahí está, en este está el mapa de todo lo que es Chilca. Ahí está la Vengan, calle. ahí está, párense un ratito y pueden observar. Bien, ahí estamos en la laguna de la Milagrosa. Bien, ahí está, ¿ven? Por fin hemos llegado a la laguna de la Milagrosa, ¿eh? Ahí están, esas son las. ¿Entran hasta ¿Oh, adentro? sí? Sí, hasta ahí la está. mitad. ¿Pero no es hondo? No será, pues, porque el coche ya también entra. Y acá sales con barro negro. ¿Y la mamá? Se ha ido a cambiarte. Se ha ido a Kashkikur. ¿Por qué se hizo verde? Y así nos divertimos en Chilca. Miren ustedes, estamos en medio de la laguna, ¿eh? Ahí está. Nademos para Miren, es para ese cocodrilo, ¿ve? Y este de acá, cocodrilito. Cocodrilito. Ayúdame. Ya está. ¡No me tires! ¡Ay, tu piedra, mi tío! ¡Qué rico el agua de Chilca! Vengan todos a la laguna de Chilca. Sí, está muy rica. ¡Muy rica! Hazme girar, hazme girar. Hazme girar, como si fuera. Empújale. Despacio, espacio, espacio, espacio. Ajá, 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 así, así. Pero despacio, espacio, espacio. Si no, nos vamos a hundir los dos. Ahí está, ve. No me jales, hazme girar nomás. No me jales, si no, nos vamos a hundir los dos, ¿ah? Despacio y despacio, espacio. Ajá, así, así, ¿ves? ¡Wow! ¡Mira! Me está haciendo girar, ¿ve? Sigue, sigue, sigue. Da vuelta, da vuelta, da vuelta. Así, así, vuelta en círculo, ajá. Despacio, espacio. Si no, nos quedamos los dos. Ya, vamos a hacer un 8. Ajá, un 8, exacto. Sigue, sigue, sigue. Despacio, espacio, espacio, espacio. Ajá. Ahí está, ¿ves? 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 Ya está. No me jales, no me jales. Ya está. Ahora sí, suéltame. Ya está, ¿ves? Bonito hemos hecho, ¿ves? ¡Ayuda! Ya está. Uy. Voy a hacer un. Para uno. ¡Ay, ay! Ahí está. Ahí estamos. Aquí en Chilca están los ricos helados artesanales, ¿ve? Con todos los sabores. ¡Qué rico! Ahí estamos. Ahí está, ¿eh? Esta es toda la zona de Chilca. Como para que ustedes puedan disfrutar. Y ahí están las ruinas de Lapa Lapa, ¿ve? La Milagrosa hasta acá termina. Y terminando agarran esta curvita. Acá está el Jirón, ¿ve? Jirón el Encanto con Virrey Amat.
y siguen aquí de frente. Siguen nomás y van a llegar hacia la Mellicera. Ahí está. Y bien, de tanto caminar, unas 4 cuadras, y ya estamos aquí en la laguna La Mellicera. Qué sol tan radiante para ser agosto, como digo. Y mírenme, qué hermoso. Hola. Ya estamos llegando hacia La Mellicera. Mi botella. Bien, ahí está laguna La Mellicera. Ahí está el ovni. Aquí estamos, y miren ustedes, ahí están turistas. Bien, saluden ahí a la cámara, ahí está, estamos, estamos en la laguna La Mellicera, ¿Dónde estamos, Leo? A La Mellicera. Muy bien. Esta es la laguna La Mellicera. Según dicen, tiene propiedades muy fértiles para las personas que se bañan aquí, ¿no? Bien, a ver, tantas personas que se han metido, ojalá que sea cierto. Bien, acá mi sobrina se va a meter a La Mellicera. Dice, cuando tenga más edad, va a tener mellizos o gemelos. A ver, adelante, ahí está. Dime cómo está el agua. Hay tiburón. Bien, y salimos de La Mellicera y nos dirigimos hacia La Encantada. Hay que doblar por acá. Acá está. Ahí está. Seguimos y ahora nos vamos para allá. Bien. Ahora sí, llegamos a La Encantada. Bien, aquí está. Esta es la laguna La Encantada. ¿Y por qué dice música? Se recomienda ingresar acompañados el día en el parque. Bien, ya estamos en La Encantada. Acá estamos más aire. Sí, es que estamos cerca al mar. Ahí está, entonces, las lagunas de La Encantada. Toda esta laguna pertenece a las salinas de Chilca. Cristian, cuidado, se meta. Está chorreando. Bien, ya hemos salido de las Melliceras y continuamos por este camino. Así, seguir de frente y vamos a llegar hacia la playa de Yaya. Playa Yaya. Bien, y aquí se encuentra la central térmica. Bien, este es generador de energía aquí en la zona. Bien, de frente vamos a llegar a la playa. Y este es el Club 7 de Agosto que le pertenece a los policías, ¿no? Entonces, de esa manera, acá la gente puede venir y disfrutar, especialmente los fines de semana. Y por fin ya estamos aquí en la playa Yaya, ¿eh? Hoy estamos 2 de agosto y miren ustedes, aquí está la hermosa playa. Y aunque parezca mentira, hace calor todavía y hay que aprovechar, pues si hace calorcito hay que venirse a la playa. Ven, miren ustedes, esta es la playa Yaya. Ahí está la sirena de la playa, ve. Ahí está. Esa es la sirena de la playa Yaya, acá en Chilca. Ahí está, ese es el morro de Chilca. De la playa, y mírenme qué hermoso. Bien, hay zonas, como dice, marcadas en caso de tsunami. Ahí está el morro, hermoso, ¡Carambas!
Miren ustedes, siendo 2 de agosto, pleno invierno en Lima, estamos en la ciudad de Chilca, acá en la playa Yaya, y miren la gente que está aquí. No parece invierno, señores. Qué calor que sigue haciendo por acá. Miren para allá y sigue la gente ahí divirtiéndose, ¿eh? Cerca del morro. Miren toda la gente que está ahí. ¿Ven? Caramba. Hermoso, hermoso, hermoso el panorama, siendo un 2 de agosto en pleno invierno en Lima. Hasta mi sirenita casi ha venido a meter al mar, ¿ven? Pleno invierno, 2 de agosto, y todavía sigue en la playa. Mira. Me encontré mi uña postiza. Miren, estamos aquí en la playa y sigue la gente, como si fuera verano, señores. Hey, todos están aquí en Chilca, ¿eh? Cómo se divierten. Y aquí está la playa, ¿eh? La gente sigue disfrutando del mar, a pesar de que es invierno. Despídete de la playa. Bien, ya estamos saliendo de la playa y bien, acá hay estos colectivos que te pueden llevar al cruce y también te llevan a la misma ciudad de Chilca. Bien, entonces ahí se puede aprovechar. Hola. Y bien, estamos acá en el restaurante Adán y Eva, ¿ve? Qué lo bonito. Aquí vamos a almorzar. Claro que hay bastantes restaurantes también, pero hemos decidido entrar aquí, a Adán y Eva. Y bien, hay que aprovechar entonces. Acá nos han dicho que hay unas buenas comidas. Entonces, ¿dónde se encuentra este restaurante? Ustedes llegar a Chilca nomás, bajan por el cruce y justamente donde está la curva, aquí en el mismo cruce, en la misma esquinita, ahí se encuentra este Adán y Eva. Así es que pueden aprovechar y comer aquí un rico cevichón. Bien, entonces vamos a aprovechar, ya estamos entrando. Y así es que a comer los ricos, las ricas comidas que puede haber aquí. Este es el Adán y Eva. Miren ustedes, qué bonito. Y miren, están haciendo ya hospedajes, todo para poder quedarse. Miren, qué bonito. Así es cuando avanza una empresa. ¿Eh? Qué bonito. Y miren, si hablamos de Adán y Eva, miren, ahí está la estatua de Adán y Eva.